estuvo posando Eric para ella? Bueno, a lo hecho, Picho. La cena está ya casi lista. Chapal, la puerta está abierta. Voy al palacio. La Guardia Real está contraatacando. No podemos apoyarte. Voy a entrar. Que Kira te acompañe. ¡Adelante! Perdona por la austeridad. Envié al servicio a casa. Probablemente les habrás disparado al entrar. Bueno, antes de empezar... ¿Con quién hablo? ¿Con el hijo que volvió para esparcir las cenizas de su madre o con el lunático que ha llegado a la cima de mi montaña asesinando gente? Si hablase con el primero, le diría que se sentase, que fuera civilizado y que cenásemos juntos. Pero eso ya lo intentamos antes, ¿verdad? La primera vez te sentaste justo aquí. Paul estaba aplicando electricidad a los pezones del borde de tu amiguito. Yo estaba como ahora. ¿Y qué dije exactamente? Ah, sí. Quédate aquí. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas. Vuelvo enseguida. Bien. Si me hubieras hecho caso y me hubieras esperado, habríamos vuelto directamente aquí juntos para ir a esparcir las cenizas. Entonces debes de ser el segundo tipo, el que no me hizo caso y decidió unirse a los otros monos y empezar a lanzar su mierda por ahí. Pero mira, empecemos de nuevo. Tienes dos opciones. Una, podrías dispararme. ¡Qué aburrida! Otra, podrías sentarte, disfrutar de la comida y luego iríamos a esparcir las cenizas de tu madre. Juntos. ¿Y a quién mataste? ¿Eh?
¿A Amita? ¿A Sabal? En realidad no importa. Ya lo sé. Quiero oírtelo decir. Que te jodan. Cielos, muchacho, ni siquiera has parpadeado. Bueno. Te das cuenta de que estás regalando tu país, ¿verdad? Es tuyo, siempre lo ha sido. Kirat te pertenece. Te saqué del autobús para entregártelo. Supongo que podrías recuperarlo. Estás a medio camino. Eran dos y ya solo queda uno. No es que quiera darte ideas. Pero ahora sabemos que eres capaz de hacer lo necesario. Bueno. Supongo que ya no hay prórrogas. Vamos. Y no te olvides de tu madre. ¿Te das cuenta de que esa urna es lo único que queda del viejo AJ? Del AJ de antes de Kirat. Cuando las esparzas, los lazos con esa antigua vida se irán. ¿Y luego qué pasará? Supongo que podrías hacer lo que hice yo cuando Mohan mató a Laxmana. Eso no lo sabías, ¿no? Sí, tu padre mató a tu hermanastra y en consecuencia tu madre lo mató. Yo solo continué lo que empezó. He matado a tanta gente por ellas. Pero entonces me di cuenta de que estaba usando la muerte de Laxmana como excusa para hacer mi voluntad. Igual que tú usas esas cenizas como excusa para obrar a tu antojo. Y está de puta madre. Bien. Al fin lo has hecho. Ya sabes, la única vez que estuve en este lugar, entré cuerdo y salí así. Pero tú saldrás convertido en rey. Adelante. Haz lo que has venido a hacer. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So
to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. These indecisions bugger me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Trouble. And if
ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰੰਜੇਟੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ Egan ha muerto. Muy bien, hermano. Por fin ha terminado. Cuesta creerlo. ¿Encontraste la Axemana? Sí, Zaval. Mi madre al fin descansa en paz. Gracias. Kirat es libre, hermano. Mohan también descansa. Gracias a ti. Vuelve a casa. Me vendría bien un hombre de confianza para devolver Kirat a sus raíces. ¡Hola, vecino! ¡Ah, señor Gale! ¡Vaya! Supongo que se acabó. ¿Basta de caos y destrucción? ¿Piensas colgar el lanzacohetes? De verdad, me encanta cómo has dejado esto. Es una pena que te vayas. Quedarte aparcado, acumulando polvo. A no ser que... ¿Algún negocio sin rematar, quizá? ¿Cabos sueltos que atar? ¿O gente a la que cargarse? Es lo que digo, Donald. Es Yogi, tarugo. ¿Un peta? ¿Un peta? Ahora no. Gracias.